Buenos días, Chique, y bienvenidos al tiempo del calendario. Ojalá ya hicieron sus canciones de la mañana y están listos para su último día de clases por el año de TK. Ya acabaron este año y ya van a ir a cambiar a kindergarten. Van a empezar las vacaciones. Un fuerte aplauso para ustedes porque hicieron un trabajo muy bien. Les quiero decir que estoy muy orgullosa y contenta que ustedes, aunque no estuvimos en la escuela aquí juntos, ustedes todavía continuaron con su trabajo. Estaban trabajando bien duro en casa para aprender y seguir con lo que tienen que saber para el año que entra. Entonces, un trabajo muy bien, TK. Espero que se divirtieron mucho conmigo este año. Yo también los extrañé, los voy a extrañar, pero nos veremos cuando empieza la escuela de nuevo. Pero ustedes van a estar en un nuevo salón con Miss Charre. Pero hoy vamos a continuar entonces con lo que hacemos. Es el último día de clases, no se les olvida. Aquí dice la cartita que es el último día de clases. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Hicimos 12 semanas de aprender en casa y es muchísimo tiempo y los extrañé mucho, pero pues bueno, las cosas pasan. Entonces vamos a continuar y vamos a terminar el año fuerte, ¿ok? Como siempre. So, vamos a encontrar entonces la cartita roja. Aquí dice, a ver, vamos a contar desde el 1, vamos a ver cuál es el número, ¿ok? Ah, no, perdón. Primero vamos a subir hasta el día de la semana. So, el día de la semana hoy es jueves, ¿ok? Jueves. Mañana será viernes. Ayer fue miércoles, hoy es jueves y la fecha es, vamos a contar juntos, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, hoy es el día 11, si se fijan, es el 1 y el 1, ¿ok? So, hoy es jueves el 11 ¿de qué mes? De junio, ¿ok? Y el año es el 2020, 2020. Todavía estamos en la estación de primavera, pero en una semana vamos a estar cambiando a la estación del verano, el día 20. Y no se les olvide que el día 21 es el Día del Padre. Aquí tengo una cartita que es el día en donde celebramos nuestros papás, o papis, como no sé cómo les digan, pero el 21 no se les olvide hacer una celebración y decirle a papá que lo quieres mucho por todo con que te ayuda, porque te ama, porque te cuida. Aquí va, este día vamos a celebrar los papás, aunque no estemos juntos, ¿ok? Muchas gracias, papás, por todo lo que hacen por nuestros niños preciosos. So, tenemos el día de verano que va a empezar, el día del padre, y el 23 va a ser el cumpleaños de Emma. So, ojalá nos dan una invitación para una fiesta o a lo mejor un desfile que van a hacer con carros, ¿ok? So, feliz día del padre, feliz cumpleaños a nuestra amiga Emma y nos veremos pronto, ¿ok? So, ahora lo que van a hacer es que van a ir a sacar... perdón, se van a ir a fijar afuera a ver cómo está el tiempo afuera hoy, ¿ok? Y vamos a hablar. ¿Está soleado afuera? Lo vamos a discutir, vamos a decidir juntos. Sí está soleado afuera, muy bien. ¿Está caliente afuera? Yo todavía no sé si está caliente. ¿Hace frío afuera? ¿Está nublado afuera? Está parcialmente nublado afuera. ¿Hace viento? ¿Está nevando? O a lo mejor está lloviendo hoy, pero se nos perdió esta carta. Este verano voy a encontrar esa carta porque me estoy volviendo loca sin esa carta. So, muchas gracias, Chiqui. Gracias por estar conmigo. Hoy vamos a continuar con la clase de español. So, por favor, sigan haciendo su trabajo fuerte. Es el último día de lectura. Si no han terminado su trabajo, lo tienen que terminar. Y nos veremos en un ratito. Hasta luego.